Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a realizar un análisis de un juego, el juego Inmortal. Y se conoce así porque quedó grabado en la historia. En 1851 en Londres, Adolf Anderson, quien es considerado en esa década de 1850 como el más grande ajedrecista del mundo, contra Lionel Kieseritzky, mejor conocido como Lionel Adalbert Bagration Felix Kieseritzky, pues no era conocido más allá de haber perdido esta gran partida, y se le conoce como el juego inmortal porque ya verán en el final, a partir de tantos sacrificios que Anderson realiza de sus piezas, cómo es que llega a concluir en un gran jaque mate. Entonces, sin más, vamos a hacer este análisis y arranca Anderson con las piezas blancas con E4, así responden las negras con E5. Y luego con el gambito del rey, que es una apertura que ya no ves muy seguido, F4, y ahorita van a ver por qué, entra y se lo come el peón, y para esto sacamos al alfil, desarrollamos en C4, responde bajando a la dama Kieseritzky a H4, y vean que inmediatamente le está poniendo presión al rey con un jaque. Hay que responder a esto. La mejor manera en la que piensa Anderson es mover a su rey a F1, y para esto, por razones muy extrañas, Kieseritzky baja a B5, poniendo presión en alfil, que no tiene ningún problema para comerse ese peón, es un peón regalado. Desarrolla F6, desarrolla F3, Anderson poniéndole presión a la dama. El problema con el gambito del rey, que es este tipo de jugadas, si se dan cuenta, es que está muy desprotegido el rey. Ya no tiene el peón en F, y tiene un peón contrincante en F4, tiene un caballo, tiene una dama aquí. Entonces, el gambito del rey no es tan común ya verlo, porque tiene, digamos, bastantes hoyos en su apertura. Pero bueno, Kieseritzky tiene que mover su dama, está siendo atacada, la mueve a H6, protege al peón en el caso de que suba aquí D3 y le dé oportunidad al alfil de atacarlo, que eso es precisamente lo que hace Anderson. Decide sacar al peón, le pone un poquito de presión a este, pero al mismo tiempo lo está defendiendo la dama, entonces por ahí no hay ningún problema. Lo que decide hacer a continuación Kieseritzky es posiblemente una treta muy interesante. Va a mover al caballo a H5. Aquí en H5, fíjense lo que podría suceder si él decide bajar a su caballo a G3. Le hace jaque al rey y al mismo tiempo a la torre. Y el problema es de que en caso de que el caballo esté aquí, si el peón se lo come, deja abierto a esta pequeña torre, que si bien la dama podía entrar para hacerle un jaque, y está intercambiando, está ganando material, un caballo por una torre. Entonces esta treta está muy interesante de Kieseritzky, pero bueno, vamos a ver qué es lo que responde entonces Anderson. Anderson decide mover al caballo H4, no impidiendo la situación en G3, en cualquier momento Kieseritzky podría hacer esto. Pero aún más interesante es que Kieseritzky mueve a su dama a G5, poniéndole presión al caballo. El problema es que Anderson ahora se mueve a F5 con su caballo e impide este movimiento. El caballo ya no se puede poner aquí. Se acabó la treta que tenía Kieseritzky, se acabó por haber perdido un tiempo. Pero bueno, entonces lo que hace a continuación Kieseritzky es ponerle más presión al alfil que está de este lado. Y sabemos que tu pieza está siendo atacada. El peón en el siguiente turno se come a tu alfil. Pero ¿cómo responde con esa idea de atacar que tenía Anderson tan común? Él decide atacar con G4. Directamente aquí al caballo. El caballo se tiene que mover, lo regresa a F6. Se acabó la treta de Kieseritzky. Y ahora mueve Anderson a G1 su torre, dándole soporte a este peón en el caso de que el caballo y la dama al mismo tiempo lo quieran atacar. Lo que a continuación hace entonces Kieseritzky, porque perdió un turno Anderson, es comerse el alfil. Probablemente es lo mejor que pudo haber hecho. El problema es que ve dónde está tu dama. Tu dama está únicamente para moverse en 1, 2, 3, 4. Aquí no se puede mover. Aquí no se puede mover porque está el caballito. El caballito se lo puede comer aquí y aquí. Entonces, ¿cuáles son los realmente movimientos que tiene para moverse? Aquí y acá. Este tampoco puede porque está el peón.
Entonces, este es el único lugar que tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace? Andersen mueve H4. La dama, al único lugar que tiene, hace esto y decide avanzar una vez más Andersen, pero ya se puede regresar para esto, que se risque con su dama negra. Bueno, aún sigue atrapada la dama. ¿Y qué es lo que pudiera continuar? Que el alfil entrara aquí, pero necesita este alfil ser protegido por alguien más. Entonces incluso la dama podría entrar aquí y atrapar completamente a la dama, que bien, ya podría salir aquí. Si tuviéramos la torre en este lugar, pues bueno, hay formas de atrapar a esa dama. Pero uno de los principios es no estés tratando de agarrar a la dama todo el tiempo, porque vas a perder muchos movimientos. Y aunque en este caso lo más seguro es que sí se pueda, por regla general no se debe de hacer. Lo siguiente que hace Andersen es mover a F3 para soportar esa teoría que estábamos analizando, y para darle espacio de salida que se risque a su dama, tiene que quitar a este caballo, que decide moverlo directamente a G8. Vean a Kieseriski. Todas sus piezas menores, incluyendo las torres, no están desarrolladas. Todas están atrás. Y lo que decide hacer ahora sí es atacar a la dama. La dama se tiene que mover. ¿A dónde se mueve? A F6. Yo lo hubiera regresado hasta atrás y ver qué más podría planear, porque ahí de todos modos es blanco de ataque. Para esto, ahora sí desarrolla su caballo directamente en C3. Andersen, y saca Kieseriski a C5 a su alfil, directamente aquí, poniéndole presión a esta torre en G1. Pero no sé si no lo vio Andersen o realmente estaba planeando en esta brillantez que va a acontecer en los próximos movimientos. Pero fíjense cómo se empiezan a dar las cosas. Lo primero que hace Andersen es mover de C3 a D5, poniendo presión aquí a la dama, con algunas otras ideas muy interesantes, porque también tenemos a este caballito que puede hacer un jaque directamente cuando se ponga en G7. Entonces hay algunas ideas por ahí que ya está empezando a maquilar Andersen. ¿Qué es lo que decide hacer? Kieseriski se mueve y entra directamente a B2. Excelente movimiento, fantástico. Se está a punto de comerse a esta torre y tiene un alfil por acá también. Andersen va a perder a sus dos torres. Es así de simple, ¿no? Pues Andersen responde con su alfil en D6. Su alfil en D6, poniendo presión aquí, pero al mismo tiempo protegiendo estos espacios, esta diagonal poderosa. Kieseriski entra y se come a la torre en G1. Y después, ¿qué es lo que hace Andersen? No le importa haber perdido a la torre. Entra con E5. ¡Wow! Entra con E5. Avanza a su peón. La dama tiene un poquito más de movimiento. Si así lo quisiera, después puede mover este caballo a algún otro lugar. Por ejemplo, aquí entrar. Y la dama ya tiene una diagonal poderosa. Si así quisiera. Hay diferentes cosas que pueden suceder aquí. El juego se está tornando completamente loco. ¿Qué es lo que hace ahora? Kieseriski entra y le hace jaque. Se come a la segunda torre. Andersen acaba de perder dos torres, un alfil, y no ha ganado nada de material. Nada de material. Se tiene que mover el rey aquí. Lo mueve a E2. Y para esto, fíjense lo que va a suceder. Kieseriski saca su caballo a A6. Un movimiento extremadamente raro, porque sacar al alfil posiblemente hubiera sido lo mejor. Entonces le da oportunidad a Andersen de entrar directamente con jaque en G7. El rey se tiene que mover. El rey se mueve a D8. A partir de aquí, en un plan monumental, digno de llamar este juego el juego inmortal, sube a su dama, F6, causándole un jaque. Pero para esto, el caballo está aquí. Y el caballo toma a la dama. Pero esto fue precisamente la sentencia de Kieseriski. Porque aquí, lo único que hace Andersen es alzar al alfil. Jaque mate. Así es, el rey no tiene para dónde moverse, no se puede comer al alfil porque lo está protegiendo el caballo, no se puede mover a E8 porque está el caballo ahí también,
Y no se puede mover tampoco a C7 porque el caballo también está ahí. Jaque mate en el juego inmortal, donde Andersen perdió a un alfil, dos torres, y aún así le hizo un jaque mate, simplemente brillante. Así que con eso terminamos prácticamente este análisis. Si tienen algún comentario, por favor déjenlo abajo. Y bueno, estaremos viéndonos pronto en algún otro juego. Les agradezco, hasta luego.